bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos muchachos a FaceTime Latinoamérica, Tepi 69 Gaming Channel. Agradecido con todos ustedes, buenas noches, yo soy Tepi 69, la más cordial de las bienvenidas a todos y cada uno de ustedes. Por favor, vamos a apreciar esta hermosa reta entre Mendoza y Rocco, ambos mexicanos, y para mí, ahí se andan topeando la etiqueta del mejor de México en este juego, en el Comprobete 4. Así que vamos a disfrutarlos. No los odies, disfrútalos. Carlito Rodríguez, Legado. Saludos a Broly, José Rosales, 1779, Neto Cedillo y Carlita Gutiérrez, ciudadanos promedio, dice Carlita. Buenas noches a todos, vamos a iniciar de una buena vez. Rocco y Mendoza van a amenizar esta noche. Bienvenido también a Panda el Trainer, hasta Perú, Fome la Wea. Bienvenidos muchachos, buenas noches, comparta, comente, reaccione por favor, ya que si lo hace probablemente Facebook le regale estrellas para que las donen al espacio. Recuerde usted que cualquier aporte de su parte hacia la página es de gran ayuda. Iniciamos entonces, Rocco y Mendoza. Mendoza y Rocco. Mendoza, como sabemos, Full México. Rocco, por su parte, con un poco más de variantes, ¿no? En cuanto a su roster. Vamos a ver de qué cuero salen más correas. Que gane el mejor. Intenta el cross por acá rápido, Mendoza. Ahora sí, logra el back throw. Mucha presión lo de Robert de inicio. Aguanta Rocco todo con Mai, con Ana Bárbara. Todavía puede hacer muchísimo daño Mai Shiranui. Lalo Gutiérrez, gracias. Es un personaje de esos que no puedes confiar, pero Mai te va a romper el ojete si no captas. Excelente por abajo. Confirma el cancel con los cuatro botones ahí Mendoza. Otra vez el strong. Y listo, quedó parado, agazapada. Esa Mai. Y Robert a festejar. 1094 días para Saúl. Gracias, hermano, bienvenido. ¿Quién va a ser el mejor? Repito, para mí, ahí andaré disputándose la etiqueta del mejor de México. Juegan muy bien ambos. Mendoza, ¿cómo ha subido su nivel? El manco este hace 10 meses no jugaba nada. Y ahorita hasta combos de fantasía se avienta en vivo, ¿no? Ya lo vieron el sábado ahí contra B. Aguanta bien con Yuri Rocco. No lo chipea. El cross le sale la jugada. Y el round entonces es para Mendoza. Amado Vicente, escríbeme por inbox si hay. Mauricio Marle, gracias. La barrida es para aquí. SNK Iván, gracias, listo. Cuidado que Laura en América hace mucha diferencia en este juego. Demasiado letal King. Tamo Galindo, gracias. Turno de Takuma. Hacia atrás bien. Otra vez, choca. Ajá, buena, a ver. Le falló el cross. Enmenda el error. Y la deja a tiro de gracia. Punto entonces para Mendoza, 1-0. Buen inicio para el sonorense. ¿Cómo andan, morros? Buenas noches. Bienvenidos sean, me la pelas, goloso. Kiof de Fortune, muchísimas gracias, morros. Buenas noches, buenas noches. Saludando a la gente. Muchísimas gracias a todos. Dejen su like, por favor. Gracias, Gandadento. Saludos, la encuesta, por favor, ya está. Hay que contestarla. Ya está activada, mi estimado Cedillo. Ya está la encuesta. De hecho van 5 votos para Rocco y 5 también para Mancosa. Van 5 y 5. Compartan por favor, amigos. Que gane el mejor. Alonseca Salinas, gracias. Back throw para Robert. Hace el salto largo Mendoza ahí. Sigue con la presión. Otro cross. No ha podido, ninguno de los dos se ha mostrado cómodo en el round. Por fin lo saca Rocco con ventaja importante, faltando 3 segundos. Se entregó. Mira el otro también. Una lástima, no alcanzó el tiempo ahí a Mendoza.
pero Rocco toma entonces la ventaja. Viene Takuma Sakazaki, Mr. Karate, uno de los mejores Takumas que yo conozco, El que maneja este güey, no le falla la vez de cáncer. Combo me ha reventado este jugando con Takuma. Durísimo. Vamos viendo. Ahí está, patada por abajo. La derriba. Ahora sí están chocando, duelos de trades. Lo mismo, muy trabado, ¿no? También esta ronda, la segunda ya. Ajá, Beto Miranda, gracias, hacia atrás, muy bueno. El overhead le pegó el madrazo. Y chico, ¿cómo no le cae? Y ahora sí, segundo en el orden para ambos. Takuma en blanco, el karategi en blanco para Rocco. Intenta el cross-up acá Mendoza. Otra vez, sí señor, le volteó la guardia. El combo es completo. Golpe, pataditas, claro. Era obvio, los rodillazos. Mati Martínez, gracias. Una vez más, les digo que Mendoza es una bestia. Juega muy bien Mendoza, muchachos. Bastante bien. Me sorprende a mí el nivel que tiene este güey ahorita. No le falla un combo. Toma, lo tumba ahí a Robert. Intenta Rocco, consigue por fin sujetar. Ajá. Las dos, Cedillo. Pero con la zurda un poquito más la puerca. A Tangana Kiro, Jonathan de 6, gracias. Bienvenido, hermano. Listo. ¿Qué tranza con la pulmonía? Claro, lo dijo. Mutation Nation, juegazo. A ver. Río para Mendoza. Se entregó al amor. Lo aprovecha muy bien Rocco. Mira, no arriesga nada. Prefiere aguantar. Eso, ahora sí. A ver. No, tampoco. El CD. ¿Te enseñaste bien a tu hijo Mendoza? ¿Sí? De hecho, sí. Intenta ahí. El tren tampoco. Eso, buena patada abajo. A nada está. Deben ser Rocco y de conseguir el empate. Tomo en aire para Mendoza. La asquerosidad. La presión que tiene Río. Es un maldito asco. 2-0. Y logra el comeback Mendoza, mis amigos. Es lo que tiene Río Sakazaki, ¿no? La porquería. Neto Cedillo, 1145 días. Siguiendo los Kio Villarreal, 1211. Viene México también entonces para Rocco. No se anda guardando nada tampoco el Player 2. Ambos mexicanos ya lo recibió. ¿Qué les digo? Este Takuma es una máquina. Obeniskov, gracias. Toma, estúpido, qué buena. Otra vez hacia atrás ese CD. Perfecto para Mendoza. Amigos míos, lo de Mendoza. ¿Qué decimos? Empezó fuerte este manco. A ver. Rocco con Brasil. Tiene buen nivel. Alex Pérez, gracias. Con México también. Es que Rocco juega un poco más. Tiene más variantes en cuanto a equipos. Marco Marquillo, gracias. El roster es un poquito más variado, ¿no? Por parte de Rocco. Cambio de guardia, no lo mareó. No llegó el stun, ahora sí. Hizo el salto largo. Terminó entregándose. ¿De qué estado es Mendoza? De acá de Sonora. Es mi vecino, Cedillo. Jorge Valdivia, gracias. Feliz cumpleaños a Araceli, entonces. Kio. Patada por abajo. Para Rocco, se entregó. Uy, le falló el último cancel ahí. Para lograr el stun, se entregó el amor. Takuma y no lo va a poder vencer seguramente Mendoza con él. Ahí está. Pero dejó la mesa servida, mis amigos. ¿Será posible el 3-0? Está largo el camino, Sí, sí, es cierto, yo lo entrené, ese de yo. Es verdad, güey. Es verdad. O sea,
Mira el combo, hermano, mira el combo. Toma. Saludos al manco de tu suegro, Jonathan. Haz de cuenta que yo le dije la meta del juego, ¿no? Yo le enseñé la meta del juego. Ya los canceles, los combos, todo eso ya es cosa suya. Pero sí, la meta del juego yo se la enseñé. ¿Cómo se debe jugar? Cobro 94, vaya. 3-0 Mendoza, mis amigos. Venciendo hasta el momento de rechupete. Continuamos. Muchas gracias a todos, por favor compartan, comenten, reaccionen. El objetivo, 1000 estrellas, $10. ¿Será mucho pedir? Parece que sí. Muchísimas gracias a todos. Ahí está. Ahora sí, ataque de zona. La que propone el rojo, le está saliendo la jugada. Ya está otra vez. ¿Cuántas horas juega diario? Antes jugaba más. Claro, nomás le mete, ¿qué será? Una hora y media. Uf, ahí el Nahui, gracias. 10 bits por parte de Highlander. Te lo agradezco, hermano. Le está bailando las carnadas a rojo. Acá Mendoza dice Kyo. La neta que se está jugando bien. Buena. Deberá responder rápido, rojo, ¿no? Ponerse las pilas. Yo sé que tiene muchísimo nivel este güey. A la madre, qué buen turbo. A ver. Toño Reyes, gracias. Otra vez, patada abajo. Eso. Ay, güey, yo pensé que lanzaba un overhead. Se entregó a la bor. ¡Buena! Paul Espinosa, ¿cómo andas? Bienvenido. Muchísimas gracias a todos. Buen tiro que estamos viendo hasta el momento, ¿eh? Y con un combo le va a dar la vuelta a Mendoza. ¿Se lo va a permitir? Rojo, sí señor, lo va a permitir. Lanza el Rojo Rambo. Se mete en la pelea en este round acá Mendoza. ¡Impresionante, chino! El salto al frente le rompió la guardia a su rival. Ya está Mendoza haciendo de la suya. ¡Sí señor! Cambio de guardia, está jugando durísimo Mendoza. Le encontró muy bien al Cobra 94, eso es una realidad. Francisco Vargas, gracias. Mira nada más. Ahí está otra vez. Les digo, el mejor Takuma de México, pero sin temor a equivocarme. Qué bárbaro, qué juego que tiene este güey. Y dejó suelta la palanca. Pensó que le ganaba ahí. Arrojó bien el cuarto punto. Ahí está. 4-0. No jodas. 4 puntos. Rapidito lo está merendando. Y Arboledas, Mariblu Torres, gracias. Y Loya. Brillan por su ausencia. Barmentac, gracias, bienvenido. Gracias, 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 gracias. Alex Mendoza, gracias. Joaquín García, gracias. José Rosales nos envía el primer dólar de la noche. Muchas gracias. Se juntan a los 10 diamantitos que nos mandó Highlander. Gracias. Gracias, hermano. Gen Chipuca. Eso, buena. Juan Fulano Melendres, gracias hermano. Gracias, gracias. Intenta un rojo por la espalda, por fin. Complementa, ¿no? Ángel fan de Demon Slayer, gracias. Menos mal que dices de dónde eres fan, ¿no? Lo aclaras. Gracias, José. Ahí está, 99. Naranjitas, para que me la peles. Mariblu, bienvenida. Muy buena la tercia de México, dice, sí. Sin duda. Saludos de Perú, Pandal. Raúl González, gracias. Aguanta entonces. Rocco, eso bueno, lo va José. Intentaba el cross. Acá Mendoza, hacia atrás, ¿no? Le pegó. Intuyó un cross-up, fue un overhead. Entró con todo Mendoza y de frente. Y con eso. Ciudad Obregón, Sonora. Para toda Latinoamérica y el mundo, muchas gracias. Por acompañarnos, por vernos en este hermoso, hermoso pop, el primero de todos. Por abajo, buenísima. Ajá, Esteban Ríos, madre, mil estrellas, güey. Muchas gracias, no ver mi favorito, dice solo dime F. Gracias, chulada, así es.
Son muy buenas, Eric, el 94, güey. Gracias aquí a Fortun. Me mandó dos chiles. Güey, me voy a picar. Muchas gracias, Esteban. Te amo, güey, te amo. Eso, buena. Está consiguiendo el compa con Robert. Al final logró impactar. En emergencia total ahí, Rocco. Muchas gracias. Esteban, gracias, güey. Mira, Neluco Novaiza también me manda 99 estrellas. Muchas gracias, muchachos. Hacía mucho tiempo no recibía algo así. Te lo agradezco, Esteban. Gracias, Daniel. Gracias, Rosales. Luis Fuentes, gracias. Califas presente. Saca el quinto, dice Edgar, ahorita. Muy bien. Busca entonces el quinto punto, Mendoza. Está jugando formidable hasta el momento. Testa, no traes nada, perro. Gerardo, bienvenido. Casi llega el Stur. Golpes abajo, pataditas abajo. Canceladas con los cuatro botones. Ustedes ven puras patadas débiles, pero para que el combo termine con una patada abajo, tienes que presionar los cuatro botones. Así mismo, como lo vieron. 5-0. Impresionante. Mira cómo la tengo. La patada, dice Río. Está jugando enormidades Mendoza, mis amigos. César Zárate, gracias. Joaquín García cumple 500 días siguiendo este espacio. Te lo agradezco, Mau. Flaco 12, Iván Lovecraft. Se los agradezco, muchachos. Buenas noches. Lanza entonces. Ahí están los gringos, a los güeros Rocco. A ver qué es lo que sucede. Buenos Knicks de Mendoza, así es. Que manden estrellas porque dejen de ver pura navaja. Gracias, Esteban. Gracias, güey. Otro dólar. Te lo agradezco. Eric, bienvenido. También por ahí un japonés, no sé quién es. Rey de las patadas, Mendoza, las 17, sí. Él fue el que me pegó las 17 patadas. Mira el combo otra vez de Takuma. Increíble lo que está haciendo Mendoza. Manqueó al final. KBD, poco y nada. Recién acá. ¡Qué buena! Overhead, no señor. Intentó por abajo el golpe. Le saltó el poker. Casi conseguí el comba. Rocco. Saludos desde Chile, Fome Culeado. Cachai, perro, me la pelas. Gracias por los 50 centavos, amigo. Azca Salazar, gracias. Simba está ausente un tiempo, mi amigo. Rolando. No está jugando Simba. Logra el costalazo. Eso, lo encestó. Aquí. Está con mucha suerte, Con mucha suerte. Good night, tío Tepi. Dub Chop, gracias. Con que Rocco aprendiera a utilizar los movimientos de los tres personajes, yo hubiera ganado número 2 a Mendoza. Sí, qué buen salto largo. Ahí está el enceste. Cambio en él. Lo esperó Mendoza. Ya sabía lo que iba a intentar Rocco. Ahora sí, venga. Uno. No, intentó patada. Caray, no hace frontal. Acá chocaron. La peor parte es para el de la Ciudad de México, que vive en Phoenix, Arizona. Francisco Conde, abrazos de Puebla. Bocho, gracias. A ver. Dumar Hernández, gracias. Buenísima el giro. Ni hablar, testa, ni modo. Así es la cosa, güey. Así es la vaina. Ese ya se ve, gracias. Buenísimo, hacia atrás. Hermosa patada la de Brian. ¡Bow one! Lo está haciendo bien. Hasta el momento. Rocco ya está girando. Trata con todo. ¡Ay, qué bonito! Cerca hasta el primer punto, Rocco. Venga, Rocco, venga. Ahí está, cambio de guardia. Buen frame trap, pero no pudo culminar su combo. Caray, error que le va a costar el punto, Le va a costar el punto a Rocco. 6-0, no te puedo creer. No puedo creerlo. Ya lo tenía Rocco, Ya lo tenía, maldita sea. Amigos, por favor, dejen su like. Dejen un like, por favor, la transmisión.
dos veces piquen la pantalla de like. No se puede. Gracias a todos, compartan con sus compitas. No están hartos de ver 2002 todo el santo día. Richie Alonso Arevalo, gracias. A donde sea que usted vaya, una transmisión de un manco jugando Magic Plus. Algo diferente, muchachos. Bombazo el de Mendoza. Te digo. Qué voltereta de Robert. Gracias, Esteban. Otro dólar. Muchas gracias. Víctor Schmilder, gracias, hermano. Te lo agradezco, viejo. Cross, sí, señor. Buena defensa la de Kevin y ahora. No pudo saltar. Ataque frontal de Robert. Hacia atrás. Qué buen de Overhead. No, no, aquí nos quedamos, Rocco. Calle, calle. Testa. Ajá, back throw. Le sale mucho a ver un fight en Mendoza. Sí, güey. Juega bastante bien Mendoza con el México. Ahí está. Viene el poder en cualquier momento. Siempre el quinto es el último recurso de KBD. Acá ni siquiera le dio chance Mendoza. Qué buen recuerdo. Mi infancia. Javier Díaz, gracias, Kevin. Saca Rugal. No puedo creerlo, hermano. Le estás pegando una pena al Mendoza. A Rocco. Caes, caes, gracias. Eso, es este. Dale. Baltasar, gracias. Viene el cross. No mames. Media luna, no le va a hacer nada. Neta. No le va a hacer nada. Full anal. Invertido con bautismo incluido. 7-0. Madre mía, ¿y ahora quién para este loco? Está loco Mendoza, muchachos. Está loco Mendoza for the American people. Don't forget to like, to share and follow us. Personal match between Mendoza and Rocco. Both Mexican. Thank you so much. Enjoy. Tremendo OCB, 3-1. El que le hizo ahí Mendoza el asterisco completamente. El helicóptero, vaya. Johnny Rojas, nunca falta un Johnny en una transmisión. A donde quiera que usted vaya, siempre habrá un Johnny. Un Johnny. El Johnny le están haciendo. Acá KBD se va a burlar. No hubo tiempo. Destrucción total. Alexander Katori, gracias. Julio Racé, le voy a gracias, hermano. A ver. Ajá. Por fin falló Tacuba. Vallejo, agradecido. Tremendo. Aquí. Uy, casi. César de Santillo, gracias. Yo soy Alfonso de Sonora. Esteban Ríos, otro dólar, gracias. Ofertón 3-1. Sí, qué buen. Pinche patadón en el molar izquierdo. Paquia. Se entretenga Takuma. Costalazo ahora. No mames. Le repitió la dosis. Mendoza está con todo, borros. Walter, bienvenido, gracias. Brian Butler. Bueno, Brian tiene las de ganar contra Takuma. Si logra entrar, ya no. Lo hizo primero Takuma. Madre mía, lo que está jugando Mendoza, muchachos. Viene uno, dos, viene el poder. No, señor. Otro costalazo. Full anal. Invertido con bautizo incluido. El segundo consecutivo. Lo está pidiendo a grito Rocco, maldita sea. No puede ser. Y ahora viene con China. Caray. No me suena. Vallejo Junior, gracias. Nos vamos a ir temprano, ¿eh? El cáncer con Takuma es U atrás con cualquiera de las patadas. Yo en 94 lo hago con patada fuerte. En Cobra 95 es con patada débil. Aquí es con cualquiera de las dos. Yo lo hago con patada fuerte aquí. Axel Caballero, bienvenido, hermano. Gracias. Oye, le puse el punto a Mendoza. Sí, ¿verdad?
¡Qué mal! ¡No jodas! Te está pegando una pena, gorros. ¿Cuándo aparecieron estos players? Dice Marcos. No, ya tiene rato, güey. Mendoza es amigo mío, de acá del barrio. Ha aprendido mucho, hermano. ¡A la mierda! Ha aprendido mucho Mendoza en poco tiempo. Vallejo Junior, una rosa, un top tip y un lock México. Gracias. Muchas gracias, hermano. Más los chilitos ahí. Ahí está, chi. Eso. Cross. Pum. Eso es. Muy bien. Para buscar quién es el mejor paisa, muchachos. A mí ya me superaron hace mucho tiempo estos dos. Chulada. Arami, gracias por compartir, Ricardo Niño. Bienvenidos. Eso, dale ching, dale ching. Llegó el estuvo. Cross. Eso, qué bien. Uy, se había zafado. Pero no pudo complementar su ataque. No pudo conseguirlo. Mendoza está bien loco, dice. La neta, sí. Sí, hermano, sí. 8 a 0, con todas las de la ley. Hay que nacionalizar a Silva, dice. Qué buena. Che, Mendoza está jugando enorme. Por fin, Conchín. Enorme. Oh, lo rompe con un DP. Eddie Vargas, gracias. ¿Para cuándo le entras a la regla? Mañana yo juego. Lo voy a retar a Mendoza mañana. Si él gana. Oma. Ramón Avitia, gracias. Si gana Rocco, pues lo reto a Rocco. ¿Cómo cancelan los italianos? Con ABC. No tienen Command Grab Cancel. Ninguno de los tres. Solo con ABC. Qué buen ching tiene este güey. Escúpelo, escúpelo, escúpelo. ¡Escúpelo! Ahí está, ahí está. ¡Cántala, hijo mío! No puedo creerlo. Con China dio más pelea, sí. Increíblemente, ¿no? Yo juego con Japón. DJ Luis. Yo juego con Daimon, Merimaru y Kyo. Ese es el team que juego. Yo también con México. México y Japón. De repente cascareo con los gringos. A ver. No puede ser. Y no tiene gancho aquí Atena. Lo está presionando bastante Mendoza, por fin. Eso. Es un golpecito fuerte, mi amigo. ¡No! 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 ¡No te puedo creer! Punto para Mendoza, 9 a 0. China. Ese río es letal. Letal. Saludos, Oscar Aaron Smith, gracias. ¿Y qué hacemos, muchachos? Le hablamos a la policía. Reiner Chaos, gracias. Bueno, muy tiene un ritmo muy frenético. Mendoza full ataque y no falla combos. Ese es el problema para los rivales, ¿no? De Mendoza, no falla combos. Me toca sufrirlo a mí acá en vivo. Ha aprendido a jugar bastante bien. Israel Sotelo, gracias, hermano. Bien, contento, come pan, por fin. Dale, dale, dale. Claro. Buen inicio entonces para Rocco. Dani Hernández dice con Kyo. Sí, Japón estará bien. Ramiel en ambos. Aguanta todo con Kenzo.
No puede ser. Franquicho, gracias. Intenta por abajo la patada. Ahora sí lo logra con Kenzo. Tiene que ser frívolo a la hora de atacar acá. Rocco, no puede ser, hermano. Está cayendo. Marco Fierro, ¿cómo andas? ¿Cross? No. Prefirió el soneo de Mendoza. Está cerca de eliminarlo a Kenzo. Ay, caray. Ay, caray. Eso, buena patada. Ay, güey, no puede ser, carnal. No le salió. Nunca le salió a Rocco. De todas formas, le quitó mucha sangre, ¿eh? Lo dejó bien, lo dejó servido. A ver, Conchi, qué bien, eliminó el DP. Se comió el segundo. ¡Qué onda, Loya! La neta, güey. No me imaginé yo esto. No me lo imaginé. Ni hablar, ¿qué hacemos? Ahí está el patrón Loya. Cedillo, Ariel Rush, gracias. Nunca me lo hubiera imaginado, muchachos. Se me hacen bien difíciles de jugar 94 y 95. Pues sí, son difíciles. ¡Escúpelo, maldita sea, ya! ¡Hazle algo! ¡Qué bien está jugando Rocco! ¡Excelentes neutrales! ¿Existe el rebote? No. Aquí no. Río. ¿Eso? ¡Ay, no seas malo, eh! ¿Hasta eso? ¿Ya te has topado con Mendoza? Sí, güey. Sí, sí, es mi vecino. Es amigo mío acá de barrio. De retas. De juergas. Ernesto Cedillo, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de los 60,000? De las 60,000 estrellas. Pepe, bienvenido. Ahí está, ahí está. Quémalo, quémalo, quémalo. Que sufra el canalla. Viene el primer punto para Rocco. Qué bien está jugando con China este muchacho. No lo chipeo, no te puedo creer. Vale más que le ganes ya, güey. Ya, gánale con China. No mames. No te puedo creer. Necesito un cross-up Mendoza nada más para ganar. Y lo está buscando. Y ahí está el salto largo con la de... No puede ser. El cross ya lo entró. No puede ser. No, maldita sea. Por favor, Rocco. No mames. Bien, bien. ¡A la mierda! Con lo justito, Rocco, muchachos. Fue Carlos Salinas. ¡Ay, es cierto, me la cagué! 9-1 Mendoza, muchachos. Tremendo. Con el Jesús en la boca, ¿eh? Le ganó Rocco ahí. Saluda a todos. Buena por Rocco, dice, estamos ganando. Bueno, se sacude muchísima presión Rocco, muchachos. Pero la neta, ya ese punto valió la pena. La neta, le está complicando mucho Mendoza. Acá en el barrio, Eddie es el que juega con China, ¿no? Me dio gusto ese punto, yo creo que a todo México. Lalo, bienvenido. DP, se regaló, mamón. Llegó el Stu. Se acabó Kenzo. Listo, se lo comió. Se lo comió. No lo creo. Ya se pudo. Después, Marco. Más tarde pudimos jugar, güey. Va a ser todo para... A ver, espérate. ¡Buena! ¡Buenísima! Alejandro Magno Gutiérrez, gracias. Madre, es otra suerte porque no salió Robert a salvarlo. Saludos a Lalo, hasta Perú. La gente de Latinoamérica, peruanos, colombianos, brasileros.
Muchísimas gracias a todos. Ecuatorianos, chilenos, de donde sea, guatemaltecos, salvadoreños, de todas partes. Muchas gracias. Buena, le pegó el porongo. Aquí en Bolívar hay un vato de ojos de aguacate que fue muy bien con ese viejito de China. ¿Cómo eres de Bolívar, güey? Ahí está Classic Games. Ya se cae el segundo punto. Todo depende acá. Ya no creo, güey. Yo creo que ya se va a acabar esto. Julio Palacios, gracias. Ahora que soy de Iztapalacra, dice Lalo. Esteban, gracias. Bueno, el backdrop. Yo creo que este arroz ya se coció. Tiene que ser muy inteligente el Rocco. Buena. Ay, güey, se salvó. No lo ataques, espéralo. Eso, eso es, muy bien. Mexicanos, México in the house, así es. Recuerde que esto está hecho de y para mexicanos, somos los mismos. A disputarse el punto. Primer back throw de Atena. Lo mide nomás con zona. Ahí, Rocco, bien, uno. Ah, qué buen Phoenix. Esa no me la sabía. Se la voy a robar. Eso, volvió a sujetar. Pero no quita nada el agarre de Atena. Excelente CD. Bien manejado, mi amigo Jairo Vega, gracias. Ahí está, es tuyo, es tuyo, es tuyo. Fírmala, Gio, fírmala. ¡Fírmala, Gio! ¡Dale, Rocco! ¡No puede ser, hermano! ¡Ahí está! ¡Dos puntos para Rocco! Y siempre es un calvario ver este güey. 9-2. Todavía falta un rato, ¿no? Todavía falta un rato. Simón Bolívar, número 750, ahí está. La fábrica de Classic Games MX. Así es. Peter Quattle, gracias. Gracias al patrón Goya por el like. Enrique Aguirre, gracias. Hermano, agradecido. Mañana, a la hora de la comida, habrá Marvel contra Capcom 2. Ahí los veo, ¿eh? Mexicans everywhere, papá. Así es. Donde sea vemos, en Greña. Bienvenido, Gerson, bienvenido, gracias. Juárez, oh, bienvenido. Midiendo bien con Gerson ahora. Importante, ¿no? No mames, entregó. Mendoza canceló dos veces. No impacta la patada. Güey, eso, venga, 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 papi. Define. Se acabó el crédito para Rocco. Tremendo. Marvelito Time. Eso. Mañana a mediodía viene el Marvel contra Capcom 2. Viene quizás el mejor boliviano que hay, Sefichan. Y ahí les dejo el rival para mañana, muchachos. Regresamos a la Play 3. Muy buena. Otra, eso. Ay, güey. Era para más. Juégate unas tú también. Mañana juego yo, güey. Contra el que gane. Es todo para Kenzo. Dejen su like, muchachos, por favor. Turno para el porongo. Ay, güey. Chocan acá. A ver, Rocco. Tienes que ser muy inteligente, güey. No, hombre. Llegó el crossover. Se acabó esta vaina. Se acabó. Tepi, ¿crees que si me la paso con Tonayán todas las semanas llegará a ser como Chin de Grande? Sí, un borrachales. De primera. Al menos en ese rubro, sí. Patrón de Atena. No hay mañana, Match Boy. A un solo mono, Hugo Salazar, gracias. Eso, se regala Atena, patada abajo. A dormir, muchachos, dicen ahí. No jodas. Golpe frontal. Patada abajo de Rocco, otra vez. Eso, sigue, continúa. Mendoza, en
traje una sorpresa. Listo. Se rehúsa. César Aguilar dice, no acaba hasta que se acaba. Bueno. Cállanos el hocico, Rocco. Intenta bajo C. Oh, lo rompió. Eso, eso. Le dio la iniciativa a Mendoza. Toma el ritmo de nuevo. Acá el sonorense. Al ataque, Río. Poder al máximo. Cualquier cosa le va a doler a Río. Dale, Rocco. Aguanta primero. Phoenix cerró, no hay sorpresa. Con mi taxi, gracias. No. Caray, patada abajo. La psicobola, entra uno, entra dos. Te está metiendo, Rocco. ¡Qué buen Phoenix! ¡No tomas! ¡Otro golpe más! ¡Dale, Rocco! ¡Con el Jesús en la boca! ¡No! De hablar. A ver. ¿Qué? ¿Van a seguir? Bueno, siguen. Ni hablar. Van a seguirle. Muy bien. Se picaron. Ni hablar, muchachos. TJ Edwin, Gio, gracias. Bueno, van 10 a 2. Go to hell. Otra vez, qué buen final, excelente tiro. Bueno, sigue jugando. No sé si lo alargaron a 15. No sé si yo conté mal. Pero sigue jugando. Por abajo, Storm brinda. No hay infinito, por supuesto. Lenin 10. Bueno, voy a tener que seguir. Ambos por ganar o morir, sí, güey. DJ Edwin, gracias. Es un juegazo, hermano. Lalo Ramos García, muchísimas gracias, güey. ¿Cuánto tiempo fuiste colaborador acá en la página? Gracias, viejo. Agradezco tu presencia. Bueno, no sé si conté mal. A lo mejor yo me equivoqué. De hecho, en el octavo punto fue donde dudé. ¿Se acuerdan? Pregunté, ¿era el octavo o no? A lo mejor yo me equivoqué. Así que seguimos. Ya al final veremos. Ese es el problema cuando el score no es automático, ¿no? Como en todos los demás posts. El corte de media luna quita mucho. Sí, este es el equipo más fuerte de Rocco. Es Brasil, yo se los dije. De hecho, al inicio, Vulcan Punch no funciona. Sebastián Jiménez, gracias. Es gol gana, dice. Se los dije al inicio, Rocco juega mucho con Brasil. Yo aún soy colaborador en La Roja, me cambiaré para acá. Muy bien. O en el morado, Loya. El que tú quieras, güey. Te lo agradezco. Bueno, Ochoa, gracias. Hinchipuca. No sé si yo conté mal, una disculpa. A lo mejor sí. Ya tendremos que checar la reta, ¿no? Después. Rolando Montemayor, gracias. Está buena la reta. Bueno, continuamos. Dale, al rato checamos el error. Back throw. Ellos siguen jugando. Y nosotros le damos. Y Rocco ya soltó, repito, su mejor team. Eso sí. CD, claro. Arque 90. ¿Cómo andamos, perros? ¿Todo bien? ¿Y tú? ¿Quién eres? Ay, güey, lo quiso agarrar. Dale, Rocco. Dale, Rocco. Dale, Rocco. Ahí está, listo. 10-3. O 9-3. Muy bien. Allá se mira espectacular, lo ya.
Buen duelo, muchachos. El que estamos viendo. Se viene la volteada. El Pepe Guerra 2, gracias, bienvenido. No sé, güey. Gracias, Mendoza. Venga, 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 venga. Juegue, juegue. Ay, papá. El combo, mira. El combo, hermano. Soy a... Muchas gracias, listo. Tremenda destrucción. Lo hizo pedazos. Es personal, güey. Buena. Thor bringa. A ver. Buena. ¿Qué pedo con este Takum? Está bien loco. Muchas gracias a todos. Me ayudan bastante dejando su like, compartiendo la transmisión. Lo borró en corto, sí. Intentaba el cambio de guardia. Bueno, Stormbringa como respuesta. Pensé que lanzaba el helicóptero acá rojo. Ahí está la navaja. Bien afilada. Corte, claro. Quitó muchísima sangre ese corte. Listo. Otro Stormbringa. Madres, ¿cómo quita sangre? Le chupó la sangre completamente. Literal. Está jugando con todo acá rojo. Nastar King 904 días siguiéndonos, muchas gracias Nastar. A ver, Esteban Ríos, agradecido. Ah, qué buena cortadora, hermano. DP, ahora sí ya se prendió esta madre, sí. Es que Brasil es el fuerte de rojo, se los digo. Qué buen costalazo. Ahí está la navaja, Stormbringa. Ay, güey. Casi pega, Elio Domínguez, gracias. Omar Luis 39, gracias. Cortadora, no. ¿Qué pasó? Ahora sí. Abajo, C 10-4. O 9-4, ya no lo sé. Saludos. O 9-4, gracias ahí al patrón Loya por las 50 estrellas. Muchas gracias. Grazie. Ahí están, 50 estrellotas. 50 centavos de dólar. Muito obrigado. Muchas gracias, muchachos. Inicia con todo rojo. Y ya lo cortó arriba. Y no le está saliendo nada a Mendoza. ¿Y sí? Les dije, Brasil es lo más fuerte que tiene rojo. Y parece que yo me equivoqué en el conteo. Y es su carta más fuerte, ¿no? Es su as bajo la manga. ¿Será posible? Otro Stormbringa, va por él. Evade muy bien. Se ha vuelto una carnicera. Está buena la pelea, ¿eh? Vaya que nos tienen entretenidos a todos. Sin duda nos tienen bien entretenidos. Al menos a mí sí. No sé ustedes. Carlos Humberto Urias, gracias. Go to hell. Buen hueco. Hueco, nivel 1. Listo. Bienvenido, Carlitos. ¿Qué pedo? Ya le habías quitado el follow a la página, mamón. Zombie Ruler, gracias. Te equivocaste, Ed Lee 446. Te equivocaste. Si quieres, ponle. Bájale el volumen, güey. Tan sencillo como eso. A ver qué tal lejos llega Río. No llegó muy lejos, No llegó lejos. A ver, buena. Argentine Backbreaker. Otro, buena patada ahora. Excelente, le falló el ABC. Mira, eso demuestra algo de nervio, ¿no? Por parte de Mendoza. Denota algo diferente. Humberto Cadena, gracias, hermano, bienvenido. Eso, listo, punto. 10-5. Y esto está que arde. Muy
muy buena pelea. ¡Qué bárbaro! ¡Les dije! Brasil jogo bonito, así es una guerra sin cuartel. Están jugando harto ambos, les digo. Con esa etiqueta, repito, de buscar al mejor mexicano en Cop 94, creo que están a la par. Tienen muy buen nivel. Y Rocco ya está fuerte. César Aguilar, gracias. Buena, por abajo no sirve. Primero pélamela, Balsat. Después me la trago. Fernando Montoya, gracias. La neta, ocupa otro equipo en Mendoza, dice. Le falta, ¿será? ¿Será que eso es lo que falta, güey? ¡Qué bárbaro! ¡Ay, qué buen combo! Eso chocó, ¿qué? ¡Ey, no se burló, no se burló! ¡Nan Satuko no moría! Lo aguanto bien. Eso casi lo tumbó Hard Lockdown, ¿no? Le aplicó el Hard Lockdown otra vez. ¿Qué onda, Iván? ¿Qué dice? ¿Qué me cuenta? Lo apto para cargar con la neta. El juego está buenísimo. Intenta el cross-off. Argentine Breaker. Listo. Madre, le quitó muchísimo. Totoyas. Ambos son mexicanos. Esto no podía terminar 10-0. Hay nivel de parte de ambos. Se los dije. Se los dije. ¿Sabes jugar MK? No sé, Iván. La neta nunca jugué Mortal Kombat, güey. Terry, Andy y Joe son buenos. Sí, Italia. Gracias, Hernán. Eso. Patada, sabanazo, no puede. Listo. Punto. Para Rocco, 10-6. O 9-6. Muy bien. Y como el color de fondo le queda a los personajes que usan, Gordo Araujo, gracias. Fue que puse a Río y a Brian. Ángel González, te agradezco el like. Continuamos, 10-6. Rocco está remontando, mis amigos. Esto está que arde, sí. Es que Brasil es un equipo tan castroso. Heider, sobre todo, es tan castroso. Es un asco este mono. Mira nada más. Perfecto. A las 10 Elías, pero parece que conté mal. Gracias por las 50 naranjas, Noya. Vamos viendo. Back throw de Robert. Viene el cross. Sí, señor. Ay, güey. Encontró safe ahí. No sé cómo. Heider, aguanta. Se lanza al frente. Lo araña en dos ocasiones. Vertical el salto, una tercera, una cuarta, sí señor. ¡Qué bárbaro! Tiene el Moon Slasher que quita todo. Sí, cuando es cuando es un counter hit, un contragolpe, quita todo. Buena Mendoza. Le dio frío a Mendoza, muchachos. Arturo López, gracias. Encuentra buen combo. Y lo mandó a dormir. Llegué tarde, no, güey. Está buenísima la reta. Marcos Obando, gracias. Lo tumba Ralph. Sabanazo, 3. Bien medido, llegó, se acabó. Punto para Rocco. ¡No más! ¡Ah, madre! Le salió barato. 10-7. Y ya noto nerviosismo en Mendoza. 10-7. Un puntico más ahí, Luna Circus Puebla. Mandaron a dormir al patrullero, así es. Muy bien. Kenchi Puka. A Mendoza le bajó la autoestima.
Yo creo que Rocco más bien soltó a la bestia. Soltó a su mejor equipo, hermano. Maneja muy buenos neutrales. Sí. Sí, sí, sí. Juega con todo. Pinche no, mono honesto. Pinche personaje barato, ¿no? Kaider. Me caga ese personaje. Ramírez JB. Muchas gracias por las 20 estrellas. Gracias, güey. A ver. Hacia atrás, midiéndolo nada más, Ralph. Se regaló la mod. ¡No! Gustavo, me queda gato, gracias. Y es el primer personaje, ¿no? Y oh, sigue atacando. Gracias, Juan Carlos. Muy bueno el back throw. Viene el Vulcan Punch. No, señor, hacia atrás con todo. Hoy comes Maruchan. Hacía muchos meses, no, ya que no me iba así, güey. Y eso que no lo han dejado jugar bien con Clark. Sí, no hemos visto a Clark. Le han hecho 3x1. Hizo 2 consecutivos en Mendoza, güey. Sexto y séptimo, creo. Rocco era un hack trick, vamos a ver. Todo el ángel para Río. Aguanta Mendoza. Eso que bien entró. Me dio el tiempo. Se regaló patada abajo. El alcance que tiene la patada abajo de Río es castrosísima también. No va a haber full anal. No va a haber full anal. Pero ahí está. El cancel de Ralph. Cancel de Ralph es el command grab. Es el Argentine Backbreaker. Es un agua adelante con la patada fuerte. Ese es el cancel de Ralph. Cualquier golpe que dé frontal, marca inmediatamente el agarre, el Kuman Grab. Ese que lo avienta hacia arriba y lo azota contra el suelo. Y es un option select. Si él se cubre, vas a cancelar y vas a poder seguir atacando. Si él no se cubre, va a ser el golpe y el Kuman Grab cancel. Bien, por Mendoza. Ahí está Clark. Aquí no se dice 3x1, se dice full anal, así es. Toño Contreras, gracias. Viene Clark, muchachos. Parecía un 3x1. Y se la puede llevar Mendoza, ¿eh? Primero, quebradora. Barra de poder al máximo. Va por él, va por él. Alberto Gómez, sí, señor, ahí está. Listo, punto para Rocco. 10-8 y esto se está cerrando. Se está cerrando. Ojo con esto, muchachos. Se está cerrando la reta. Así está. Me la pelas, Tito. Buen duelo mexicano esta noche. Fernando Méndez, gracias. Mendoza de Sonora. Rocco de la Ciudad de México. Aldrin Pérez, gracias. Fernando Méndez, gracias. Agradecido, Fernando. Ahí anduvo un rato, güey. Bien, dos abajo. Patada, otra vez. Una más. Cancela bien ese CD. Por cierto, el cancel de Clark es el mismo que el de Ralph. ¿Se aceptan apuestas? Pues hagan entre ustedes, güey. Caballo que alcanza gana, papá, dice por ahí. ¿Quién gano? ¿Quién gano? Buena combinación. Entra con Larian. Arriesgadísimo el hueco con DP por parte de Mendoza. Están ambos buscando al rival. Primero fue Rocco. Muy bien, dos patadas y abajo. Y ahora el Vulcan Punch machó el botón. Desafortunadamente para él. Y sí, ahí va. ¡Buena! ¡Chulada! Fernando Méndez, sí, sí, sí. Sí te ubico, güey. Te vino con todo. Muchísimas gracias a Marco, Toñito, Antonio. No, no es gracias a ustedes. De hecho, no es gracias a nadie, de hecho. Es gracias a Rocco y a Mendoza. Y al FIK2, que es la plataforma donde se están pegando madrazos. Así que no te
cuelgues de la bandera, perro. ¡Remy! Estoy dispuesto a apostar $100, dice. ¿Viste este, güey? Artura, ¿cuántos ganan? Es que yo creo que conté mal, amigo. Es a 10, pero yo creo que conté mal. Está buenísima esa cigarreta, les digo. Dos mexicanos que juegan harto el COP 94. Buena. A ver. Vamos viendo. Cross no puede. Otra más. Storm brinda como respuesta. Buen contragolpe. Jairo, gracias. Me manda 5 chiles. Lo voy a picar. ¡Punto! 10 a 9. O 9 a 9, no lo sé. ¡Impresionante! No, 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 no. El Fike nunca va a morir. Este puede ser el último punto. Puede ser la última. ¿Quién se la va a llevar? ¡Qué barba! Entra con todo, Clark. Se regaló. No puede abajo, ¿eh? No le pegó. Buenas noches, Leo. Saludos, maldito río. Cualquier cosa te marca. Sí, buen cross. A ver, eso, doble. Te está metiendo la pelea. Listo, hacia atrás. Hacia atrás. Ahí está. Le está dando la vuelta a Rocco. Muy bien. Jesús Granado, gracias. Golpe abajo, Team Rocco, dice. Eso, buena. Hattori, todavía no sé, güey. Este Rocco está con Tokio. Necesito un Red Bull Mendoza, dice la gente, para despertar. Sí, güey, Marcos está jugando muy bien. Toma. No le queda más. Ahí. A Mendoza, que río. Carlos Alberto Díaz, gracias por compartir. Intenta el cross, no puede. Otro toque. Eso, buena patada abajo. Listo. Lo va a empatar Rocco, mis amigos. Cuenco con DP. A ver, la última y nos vamos, dice Mendoza. ¡No! ¡Punto! 10 a 10. ¡Buenísima! Y ahora sí, ¿qué les digo? Mejor que se los diga Babidi. ¡México! Esto va a ser algo épico, papus. Pa, para, pa. Gracias al señor Babidi. 10 a 10. Full anal, por cierto. Lo hizo suya. Sebastián Bustos, gracias. Acá sí se entregó. Híjole, inmejorable posición para Mendoza. Buenísima. Toma. Gracias a David. Chulada. Y sí, entonces parece que extendieron, ¿no? A ver qué sucede. Jesús Reyes, gracias. Brasil es mucho team. Juega bastante bien. Rocco. Con su team brasileño. Y no me cabe duda que posiblemente México contra Brasil, toda la reta, el resultado estuviera cargado un poco más hacia Rocco. ¡Yay! Sebastián Motor, gracias. ¿A las cuantas es? Pues mira, que ahí la llevamos. 150 personas viendo los brazos, muchachos. ¡Qué chulada! ¡Gracias! Ahí va con todo otra vez.
Eso. Impresionante. Buena reta, sí, señor. Vaya que sí. Ambos mexicanos, repito. ¿Hay nivel en México? Sí hay. ¿Quién hace la voz de Bobby? Alex Mesa. Alex Mesa es su canal. Búscalo. Batro. Ahí está, buenísima. Match point para Rocco. ¿O no? Ya no sé si van a alargar a 15, a 12. Hay que me avisen. O que cierren cuando quieran, ¿no? Ya que nosotros ganamos. René Ortiz, $3, gracias. Mira, llegó el stun. Golpe y gancho, claro. Suficiente. ¿Alguien pidió pizza sin ingredientes? ¡Ay, perro! Gracias, Edrix. Leonardo Romero, gracias. Sí, estuvimos hace poco en Monterrey narrando el Thunderstruck. Me tocó el top 8 de COP 15. Las finales. El evento más importante juegos de pelea del año en México, ¿eh? Ya me tocó. Ulises Leo, gracias. Hoy comes Maruchan con coquita. Gracias, hermano. Se está acercando Mendoza. Primero lo mide Rocco. Ahí está, overhead. Le abrió el cerrojo completamente Rocco. Lo aprovecha Mendoza. ¡Punto! ¡Por fin! ¡Ya era hora! Abrió el cerrojo Rocco, se equivocó. Y Mendoza lo reventó. ¿Qué pasó? ¿Ya? Venga, Rocco, reta, 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 reta. ¡No! Ulises Leo, llegó el Roberto Carlos del COF. Si el amor se va. Claxil, gracias. ¿Qué pedo? ¿Ya no va a jugar Rocco? ¡No! Se fue, qué pedo. A ver, ¿qué pasó acá? Ahí quedó la reta, no puede ser. ¡No! Estamos bien a toda madre. De hablar, muchachos. Ha terminado esto. Y nosotros tenemos que decir. ¡Mendoza! De hablar, muchachos, buena victoria para Mendoza o Rocco. Pásenla bonito, ni hablar. ¿Qué más puedo yo, decir? Estamos en Fight K2, mi estimado Axel King. Les voy a escribir el nombre del emulador donde nos echamos los tiros. Y por ahí tenemos un tutorial en YouTube para que vayas y lo instales, lo sigas. Sigue mi canal, ponle Fight K2 TP69. Ahí está el tutorial para que lo instales. Muchachos, buenas noches. Ha terminado la reta. Nos quedamos con ganas de más. La encuesta dijo 52 votos para Mendoza, 21 para Rocco. Muchísimas gracias a todos. Se la llevó por un punto Mendoza. La neta, otro gallo hubiese cantado si usaba a Brasil desde el inicio. Que la pasen bien, tengan buena noche. Yo soy Tepi, les mando un Meteoro Pegaso, buenas noches. Y ya sabe, si toma no maneje, pero si toma invite. Hasta pronto, perros. Me la pelan.